Eskerrik asko, presidente Andrea. Egunon guztioi. Konbidatuei bebai. Hablar de la margen izquierda y de la zona minera de Vizcaya es hablar de la industrialización y el desarrollo económico más intensos y masivos de Euskadi en los tiempos contemporáneos. Pero todo ese impulso desapareció con el agotamiento de la minería y con la crisis y la correspondiente reconversión industrial de los 80, que devastó las industrias masivas tradicionales, el hierro y la construcción naval, y con ellas toda la economía de la comarca. La crisis produjo un importante paro estructural, la degradación de barrios históricos y la aparición de ruinas industriales muy extensas que, además de degradar la zona, impedían un nuevo desarrollo urbanístico. La situación era tan dramática que las instituciones, concretamente los gobiernos central y vasco, la Diputación Vizcaína y los ayuntamientos de la zona, y también los partidos políticos PNV, Partido Socialista y Partido Popular, crearon un plan de revitalización de la margen izquierda del Nervión que comenzó a aplicarse en 1997. Ese plan acabó a finales del 2000, pero en enero de 2001 se firmó una nueva fase del programa de revitalización que incorporaba, además de las actuaciones industriales de la primera fase, otras materias muy necesarias, como las infraestructuras, el empleo, el bienestar social, el medio ambiente y la vivienda. A esa fase se incorporó también Eusko Alkartasuna. En definitiva, ese plan, con todos los problemas, fue bueno porque ayudó a la comarca a salir de su postración. Pero aún así, la margen izquierda y las comarcas aledañas también presentan hoy una situación peor que la media de Euskadi en la mayoría de los indicadores que se consideran clave, como desempleo, variación de la población, envejecimiento, empleo industrial, pobreza, cobertura de la renta garantía de ingresos y otros, porque por desgracia podríamos seguir. Por eso, los principales esfuerzos de los últimos años se han focalizado en la puesta en valor de suelos industriales ociosos como consecuencia del cierre de empresas como Altos Hornos de Vizcaya y los de Labacoc, para disponer de solares en los que pueda asentarse nueva industria que genere empleo y riqueza. Aún así, 2014 se cerró con 24.169 personas en paro en la comarca, lo que supone un índice del 18,7%, sin olvidar Sestao, que tiene la tasa de desempleo más alta de todo Euskadi. Además, la margen izquierda tiene la mayor tasa de desempleo juvenil, el 46,8%. Así que no es solo la mala situación, sino que también las oportunidades para las nuevas generaciones son menores. Y algo parecido, aunque con indicadores algo menos malos, ocurre en Guipúzcoa, con la comarca de Oarsoaldea. Por ejemplo, el índice de desempleo de los jóvenes allí es parecido al de la margen izquierda y la tasa global del 15,01% a finales del 2014, siempre más alto que la media de Guipúzcoa. Oarsoaldea no está muy poblada, son algo más de 71.000 habitantes, pero es una zona especialmente castigada por la crisis económica. Es un espacio también socioeconómicamente deprimido, siempre pendiente de una actuación estratégica como es la regeneración integral del entorno de la bahía de Pasaya. Por eso, la Comisión Europea ha declarado a estas dos comarcas, Oarsoaldea y la margen izquierda, zonas desfavorecidas a los efectos de ser beneficiarias de ayudas para la reactivación industrial. Y este es un dato de mucho interés, porque incluso la Unión Europea considera que estas dos comarcas necesitan ayuda específica para avanzar. Así que es claro que se necesitan instrumentos para la reactivación económica y la creación de empleo. Se trata de revitalizar la zona dejada vacante por un tejido industrial en desuso, dotándola de infraestructuras modernas y ordenadas que permitan el asentamiento de nuevas empresas industriales, terciarias o de servicios, que potencien la creación de nuevos empleos. Pero se trata también de regeneración urbanística y de otras actuaciones que ahora comentaré. Es cierto que la situación en la margen izquierda y en Oarsoaldea no es tan dramática como la década de los 80 y que todas las instituciones han actuado y actúan con distintas iniciativas. Pero aún así es imprescindible que trabajemos todos juntos para llevar a estas zonas a la situación socioeconómica promedio de Euskadi. Sobre todo porque en una época de crisis como esta, los desequilibrios entre las comarcas se agravarán si no se aplican medidas. Por eso,
Cuando en 2013 los socialistas acordamos con el PNV el plan para conseguir una Euskadi más moderna, solidaria, sostenible y competitiva, introdujimos medidas específicas para las comarcas con más tasas de desempleo. Unas ayudas, o unas de ellas, para ayudar a la contratación de parados de larga duración y de jóvenes sin experiencia laboral, y otras para planes comarcales de empleo. Pero además de todas estas medidas de carácter inmediato, la envergadura del problema exige una acción integral con el concurso de todos: instituciones, partidos políticos, sindicatos, agentes sociales, agentes económicos, industriales, todos para hacer un plan integral para años que desde una perspectiva global construya el futuro de la margen izquierda y de Oarsoaldea. Eso no descarga al Gobierno vasco de su responsabilidad de hacer todo lo que pueda con carácter inmediato. Una cosa no excluye a la otra. Son alcances y tiempos distintos, y se complementan. La ponencia decidirá, con el concurso de todas las instituciones y agentes que acudan, cuáles son las prioridades para lograr el desarrollo que pretendemos. Pero seguramente serán objetivos importantes en el empeño de conseguir un crecimiento sostenible, para empezar. Una reindustrialización también, porque no hay creación de riqueza sin industria. Una industria que incorpore nuevas actividades y para la que habrá que impulsar el uso de los suelos industriales ociosos, especialmente de las instituciones y de las empresas públicas, como ya se hizo en el anterior plan. Disponemos de suelo magníficamente situado, al lado de la autopista, cerca del puerto, pero ese impulso ha de ser para avanzar de una vez, también en polígonos o parques empresariales como Burceña o Ibarzaharra, que no acaban de ponerse en marcha. Habrá que abordar también una regeneración urbanística necesaria para un desarrollo de calidad. No hay industria moderna en un entorno urbano sin un urbanismo de calidad. Y para todo ello habrá que trabajar el medio ambiente, la vivienda, las infraestructuras de transporte y las de la comunicación. Habrá que ampliar y dar más frecuencia a las comunicaciones, por ejemplo, para dar salida y entrada adecuadas al puerto, con planes realistas que se ejecuten de una vez, o para hacer ya el tranvía de Leioa. Y junto a la reindustrialización y a la regeneración urbanística, habrá que hacer lo necesario para detener la pérdida de población que sigue año a año, porque en la margen izquierda todavía las defunciones superan a los nacimientos. Y habrá que abordar el empleo y el bienestar social, el impulso a los servicios, también a los servicios avanzados para la industria, el turismo cultural, y podíamos seguir. Hay mucho por hacer. Hay que revertir la tendencia y lograr un mayor equilibrio territorial y social. Y en todo ello será fundamental la colaboración público-privada. Las instituciones deberían actuar también de palanca de la actividad privada que se prevea necesaria en el plan. Para todo eso y para mucho más, si así lo estima la ponencia, instaremos a las instituciones a ponerse de acuerdo y a poner los medios necesarios. Porque la perspectiva de un desarrollo integral que lleve, por ejemplo, a esas comarcas a los índices de paro promedio de la comunidad y garantice un futuro sólido, dada la situación, solo pueden hacerlo las instituciones trabajando en común, los ayuntamientos, la diputación correspondiente y los gobiernos vasco y el central. Los partidos estaremos ahí para poner ideas, para apoyar y para exigir. Hay precedentes que indican que esa es la solución. Sin ir más lejos, así se hizo en el anterior plan interinstitucional para la margen izquierda que he comentado y también en Bilbao Ría 2000. Para terminar, quiero enfatizar que creo que hoy no es un día para debatir asuntos de interés partidario. Hoy nos toca arrimar el hombro porque es imprescindible revitalizar la margen izquierda y Oarsoaldea. Por eso, lo sustancial de la transacción que hemos alcanzado, quiero decir que todos los grupos, entiendo, favorables, los firmantes y los no firmantes, hemos considerado que ha sido la perspectiva que ha introducido el Partido Socialista fundamental, que la ponencia recoja las directrices básicas y los objetivos mínimos para lograr estas cosas que he comentado, sobre todo un futuro estable y sólido para la margen izquierda y para Oarsoaldea. No se trata de que el Parlamento haga ningún plan, sino que después de escuchar a todos los agentes que pueden tener algo que
aportar, establecer las directrices para que todos juntos trabajemos por sacar adelante las dos zonas más desfavorecidas de Euskadi. No podemos permitir esa diferencia entre comarcas tan acusada en Euskadi, ni que cada uno de los ciudadanos que viven en ellas tengan unas condiciones de vida peores al resto de los ciudadanos de Euskadi. Gracias. Eskerrik asko, Reyes jauna. Euskal Talde